En primer lugar, quiero repudiar el mensaje que intenta posicionar la Fiscalía General del Estado, lamentablemente dirigida todavía por Diana Salazar. Esta persona antepone su odio a la verdad procesal, a la realidad de los hechos. El día de acudimos a una invitación que nos hicieron los comuneros en la comuna del Tambo, en la provincia de Santa Elena. En el evento estuvimos acompañados, como siempre, como de costumbre, por un amigo de hace más de 30 años, desde la época de las aulas universitarias, como José Argüello. Cuando el evento concluye, José lamentablemente se adelanta 2 minutos, no sale con la cápsula de seguridad y nos encontramos con la novedad, segundos después, que ya había sido baleado. No solamente él, sino también su padre. Este hecho no lo puede negar la fiscalía. Llegan al hospital Liborio Panchani. Por suerte, la bala roza el hombro de Joselo, parte del pecho, pero sí impacta. Hay un orificio de entrada y un orificio de salida en la humanidad de su padre, quien todavía está bajo cuidados intensivos. Sí, después ahí que estoy grabando. Lo segundo que me parece importante, dice la Fiscalía General del Estado que es un intento de robo. No, si no se robaron absolutamente nada. Quedan ambos, pierden el conocimiento, quedan bañados en sangre, los balazos, y está la posibilidad para que se lleven la camioneta, está la posibilidad para que se lleven dinero de la guantera, para que se lleven un arma de fuego que portaba Joselo con, evidentemente, con permiso de porte del arma. No, no se roban absolutamente nada. Solamente llegan, los disparan y se van. No es un intento de robo. Es un claro y brutal mensaje para mí, para nosotros, dado que Joselo está muy, muy cercano a tantos que somos incluso socios, ¿no? En el mismo estudio profesional. Y el hecho de que Joselo Argüello sea candidato principal asambleísta en la provincia del Guayas por el Partido Socialista. Lo segundo, también dijo el Universo, con la irresponsabilidad que caracteriza al Pasquín de los Pérez, que el ataque a la casa de mi hermano era un presunto ataque. No, cretinos, investiguen, esa es su obligación. Me estoy jugando la vida en esto. Tanto es verdad que las puertas fueron estruchadas, que rompieron una caja de seguridad para llevarse plata y documentos, dejaron todo el resto intacto. Tanto es verdad que en esta casa, en Samanes 7, están viviendo actualmente los policías de la DINPRO, del grupo de mi cápsula de seguridad. ¿Ok? Tanto es verdad que llegó la policía judicial, tomó fotos, hizo un registro, y eso es claro que fue un asalto milimétricamente diseñado, en el que además ingresaron a una casa en la que vive una niña de 7 meses, en donde vive la esposa de mi hermano, quien también es candidata a asambleísta por el Partido Socialista Ecuatoriano, una persona que ha estado vinculada siempre a las ollas populares. Y permanecieron los delincuentes, este comando paramilitar, más de media hora pues en la casa buscando documentos y dejando la clara nota de que no quieren que yo llegue al debate. Como consecuencia del ataque a la casa de mi hermano, hay un registro completo de una institución de salud pública del Ecuador que determina que mi hermano tiene 3 costillas fracturadas, que también tendremos que decirle a la señora del Universo que mi hermano es idiota y se golpea él mismo las costillas hasta hundírselas. Ya, mi hermano es tan idiota que daña el cerco eléctrico de su casa, rompe las puertas y sale corriendo de su casa para dejar a los policías viviendo allí. Joselo Argüello es tan estúpido para dispararse él mismo y también dispararle al papá. Digo, es evidente que todas las denuncias que yo vengo haciendo están impactando gravemente en las élites ecuatorianas que están involucradas en el negociado del sector eléctrico. Acabo de denunciar que iban a comprar generadores eléctricos que no sirven para nada, canadienses, los mandaron a arreglar a Houston y 3 semanas después pagaron los 9 millones de dólares que yo venía anticipando en una contratación bastante rara que hace este gobierno. Luego me he venido denunciando cómo tenían subsidiado el kilovatio hora a las grandes mineras. Ahí salieron corriendo a decir ya le vamos a quitar recién el subsidio a las mineras. Venimos denunciando
a diferentes grupos mafiosos como la 'Ndrangheta, sus contactos en las más altas esferas de este país, es evidente que mi vida corre peligro. No, no es placentero. Por allí sale alguno a decir, es que anda disfrazado de policía. No, no es placentero andar 24 horas al día con esto. Pesa, fastidia, molesta. La gente no me quiere saludar cuando voy a los barrios por andar con esta insignia, que evidentemente implica en muchos estamentos represión. Mi custodia no tiene vehículos blindados. Soy el único candidato presidencial que anda con policías que tienen armas de fuego que no van a servir cuando me ataque la mafia con fusiles. Es evidente que nosotros vamos a pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que al menos dicten medidas cautelares y que quede claro que otro magnicidio está en marcha en este país. Yo no puedo prácticamente dormir. Evidentemente mi vida corre un gravísimo riesgo y yo quiero alertar a las embajadas del grupo Schengen, ¿no? De Italia fundamentalmente, de Alemania, de España, de Holanda, de Bélgica, que yo tengo una condición de estudiante europeo y soy el único candidato verdaderamente capacitado en lucha antimafia en este país, más allá de que Topic diga que es experto en seguridad, eso es mentira. Él tiene plata y montó una compañía de seguridad y también tiene contratos con el Estado, esa compañía, me parece que es Cajamarca, ya ayer los veíamos nada más en el peaje. Evidentemente tiene contratos también con ciertas universidades. Él no es experto en seguridad. Acá los únicos que tenemos una vida probada, certificada, diseñando planes de política criminal y lucha antimafia somos nosotros. Los únicos que hemos venido denunciando que el Ecuador, que Guayaquil se iba a convertir, iba a llegar a fase 4 de la criminalidad organizada en el año 2015 y eso sucedió en el año 2022, evidentemente somos nosotros. Los únicos que tenemos una propuesta clara de política criminal para poner escáneres en los puertos, para quitarle la capacidad de fuego, movimiento y choque a la mafia, somos nosotros. Y en esa línea, aquí el gobierno de Daniel Noboa está obligado a brindarme, no solamente a mí, sino también a mi familia y a mis compañeros más cercanos, una verdadera protección policial. La gente que me está cuidando hace lo que puede, son padres de familia, pero evidentemente no cuentan con los recursos mínimamente necesarios para hacer una defensa de mi vida en caso de un ataque ya directo contra mi humanidad. Todavía no lo hacen, quién sabe por qué. Están esperando que yo no me presente al debate, están esperando que yo pida perdón y me vaya. Eso no va a suceder. Estoy peleando contra la peor mafia de la historia del Ecuador, la mafia política, de derechas y de izquierdas. Todos absolutamente vinculados a diversos GDO. En el Ecuador vivimos en un narco-estado, se vive en medio de una narco-política, y por venir denunciando esto, evidentemente me están mandando mensajes gravísimos que van a terminar con un ataque armado en mi contra. ¿Alguna pregunta de los medios de comunicación? Sí, efectivamente. Queremos saber el estado de salud del abogado Joselito Argüello. Hasta el día de ayer, en horas de la noche, nos informaron de que estaba estable. El que sí está bastante delicado es el padre, quien es don Sixto Argüello, que incluso se tenían pensado ser trasladado hasta la ciudad de Guayaquil. Está hospitalizado en el hospital Liborio Panchana Sotomayor. Queremos saber si sigue en la misma casa de salud o de pronto ya ha sido trasladado hasta la ciudad de Guayaquil. Hay un retorno. La información que yo tengo de mi cápsula de seguridad es que no debemos dar la ubicación en la que se encuentra actualmente don Régulo Argüello por cuestiones mínimas, ¿no? De seguridad. De lo contrario, pueden llegar a terminar el atentado en cualquier hospital del Ecuador. Sabemos que las mafias entran como si fuera su casa, al lugar que les da la gana. Así es que por razones de seguridad no le puedo decir en dónde se encuentra actualmente el padre de mi amigo Joselito Argüello. Efectivamente, Joselito está ya fuera de peligro, está estable. No obstante, también está hospitalizado todavía. Una preguntita más. Ahora ustedes como partido político, ante las amenazas que usted ha recibido como candidato y también ahora ante el atentado criminal
en contra del candidato a la asamblea, el abogado Joselito Argüello. ¿Qué medidas de seguridad ustedes piensan tomar ya como movimiento, como partido político? Tenemos que ser sinceros y no podemos exigir lo imposible. Estamos hablando de uno de los partidos más pobres del Ecuador. ¿Ya? Estamos hablando de un partido, sí, viejo, va próximo a cumplir 100 años, todo lo que usted quiera, pero no estamos a años luz del poder económico de la Revolución Ciudadana, del poder económico de verdaderas empresas electorales como la gente de Novoa, la gente de Topic. Entonces nosotros no tenemos para pagar una seguridad privada. No solamente es el atentado contra José Orgüello, que fue el día de minutos después de salir del acto con los comuneros en el tambo. Incluso hay videos que muestran que José lo está al lado mío. No solamente es eso, sino también el ataque criminal en la casa de mi hermano, ¿ok? En el que provocan que él abandone su hogar con su niña de 7 meses, su esposa, que también es candidata por el Partido Socialista, y tengamos que dejar allí a los policías de la cápsula de seguridad porque seguramente los delincuentes iban a regresar para terminar el trabajo. ¿Qué medidas de seguridad? Bueno, yo voy a tener que dejar de hacer recorridos. Solamente por decirle algo, señorita periodista, yo soy hincha de Melec a muerte, no puedo ir hoy al estadio, ¿ya? Es imposible para mí moverme, no puedo salir a comprar comida. Tengo una vida horrible, mi vida ha cambiado, nunca en mi vida he cometido un delito, no he estado preso ni por jugar carnaval, pero ahora tengo que pasar todo el día con custodia policial y prácticamente escondido. ¿Qué es lo que van a provocar? Bueno, que solamente Topic, que tiene plata y que tiene una gran seguridad, una compañía de seguridad también tiene, solamente él pueda recorrer el país, solamente Novoa con todos los millones que tiene y con el apoyo del ejército, la policía y la seguridad armada y también de la embajada israelita, seguramente él podrá ir y venir por donde le dé la gana. Además tiene la posibilidad de moverse con helicópteros, con avionetas. Y nosotros vamos a tener que hacer la campaña por Twitter, ¿no? Vamos a tener que hacer la campaña por redes sociales, porque yo no puedo salir de mi casa, dado que de lo contrario no me van a dejar llegar al debate. Me parece que el debate es el evento que tiene muy preocupada a muchísima gente con plata en este país, a muchísima gente con poder, que saben que perfectamente que si yo llego con 7 puntos al debate, estoy en segunda vuelta, porque en el debate les voy a pasar por arriba. Si esto sigue así, yo voy a tener que abandonar el país y voy a tener que mantenerme en Europa con protección también y regresar solamente horas antes del debate. Porque evidentemente si me quedo en Guayaquil, si me quedo en Quito, por más que tenga custodia policial, me van a terminar matando. Jorge Aguirre, por favor, adelante con tu pregunta. Hola Pedro, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes a todos los presentes. Yo tengo dos preguntas, Pedro. La primera sería, ¿estaríamos en este momento hablando del primer atentado a un candidato político? O sea, no estamos ni en época electoral todavía, bien dicho, estamos en una como pre-campaña a través de redes sociales, etcétera y todo. ¿Estaríamos hablando entonces del primer atentado a un candidato? Uno. El segundo atentado, es que tienes que hacer una cronología mínimamente seria del tema. El primer atentado es contra la integridad de mi hermano. Tiene tres días porque no le pegan todavía un tiro en el pecho, no es que no sea un atentado, también es un atentado. Se meten a la casa de él para llevarse documentos relacionados con la corrupción en el sistema eléctrico. Entonces es el segundo atentado. Ok, yo eso porque en redes está circulando ese tema. Y también en redes ya se está viendo un comunicado por parte de la Policía Nacional que ya empezó las investigaciones de este caso. ¿Tú qué esperas de esta investigación, Pedro? ¿A corto o quizá a largo plazo? Absolutamente nada. Yo tengo que decir que yo lamentablemente no tengo plata para tener una seguridad privada. De lo contrario, no tendría custodia policial.